el torneo, la gran final del torneo del abanico, del club cultural, el abanico. Pero no de Herrera, porque ya estamos en Herrera, porque tenemos al 7, tenemos toda la gente dura aquí. Y las faraonas del equipo pequeño gana uno, del equipo de la gran final, Muñecas versus el Arenalzo. Se está poniendo emocionante, que quiera seguir esto, vaya escuchando con Tomás. ¡Córtalo, DJ! Hey. Y de la persona que yo voy a hablar ahora, es una persona que siempre ha apoyado a las faraonas. Hasta un viento que se tira a la faraona, él lo publica. Pero no en forma de maldad, sino en forma de apoyar. Y por tal razón, el Club Deportivo y Cultural del Abanico, Escuela de Voleibol El Faraón, reconoce a Tomás Villafaña por su aporte al desarrollo de la juventud y la niñez a través del deporte y su respaldo a esta institución, dado en Santo Domingo Este a los 28 días del mes de agosto del 2021. Gracias para hoy y gracias a todos ustedes. Bella niña. La quiero mucho. Es normal, Tomás no esperaba este reconocimiento. Yo pongo a Tomás engañado ahí. La cosa buena es que reconocerla, y Tomás es una de esas cosas buenas. Apoyen a Tomás en la página de YouTube, Estudiando con Tomás. Apoyen en Facebook, en Instagram, Estudiando con Tomás, en todos los lugares, Estudiando con Tomás. Un fuerte aplauso para Tomás Villafaña. Gracias. Y vamos a hacer entrega al equipo campeón de El Arenalzo. Jimmy, mírenlo ahí, el tipo está serio, ahí se salió una sonrisita. Dice que sí. Y mire la foto. Entrega al equipo de minibol y de voleibol de las muñecas, su cuarto recibimiento, y viene y arranca las pequeñitas de las muñecas, haciendo su recibimiento y entrega de su medalla, esa chica está bien, y viene haciendo la entrega a ella, a la número 14, haciendo su recibimiento, la chica de negro, usted lo sabe, y mira ahí, a la que yo le digo, la chica afro, una de las que se destacó. Entrega de la medalla.
que sí se apoye. La tiene. Ahora, no bulto. Yo felicito también a mi faraona, que lo crees. Así no. La faraona para el próximo año venimos duro y culero. ¡Ay, la mucha! ¡Ay, no puedo conmigo! ¡La zurda! ¡La zurda! ¡La chica que la decía! La más guapa, bien por la chica más guapa del equipo, la que está en el aire, mírala ahí, la chica derecha, mírala ahí, la chica de 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 la chica. El voleibol es una de las disciplinas más importantes del deporte. Y qué bueno que Santo Domingo Oeste se practica voleibol. Qué bueno que Santo Domingo Oeste se celebra el torneo como este, para destacar lo que es el voleibol femenino. Pero qué bueno cuando un equipo gana. Y por esta razón, el que puede devolver el favor entrega el segundo lugar con el torneo celebrando el segundo aniversario de la Faraona al equipo de voleibol Las Nietas. Eso, eso. Gracias, gracias. Y gracias a todas las atletas que participamos en este torneo. Gracias. Tengo chicas aquí que son el inicio, que tiene como 5 o 6 años en el club,
la misma guía, que antes era un palito, así como checa, ahora miren, pero ahí va. Yo tengo 2 años, muy cortamente, pero me siento muy feliz, muy agradecido con todas las chicas, ellas saben todo el esfuerzo que nosotros venimos dando, y es nuestro primer trofeo, nuestro primer lugar, entonces muchas gracias. La faraona, si te gusta el estadio, no pudieron ganar el torneo, pero como todo no está paciente y hay que conocer el esfuerzo de cada uno, el faraón le puede ayudar a decirlo, o sea, reconocer 3 jugadores de la faraona, con su esfuerzo y dedicación. Después de un gol, el faraón, el club deportivo y cultural de Abanico, reconoce a Emery. Hace 2 años, partiendo de gol en el que fuera. Yo tengo más de 2 años, ella tiene casi 2 años y siempre me ha dado lo que me ha decidido. Y por tanto, escuela de voleibol, el faraón y el club deportivo y cultural de Abanico, reconoce a Nati. Para mí ha sido un grato placer estar aquí en la cancha del Abanico, donde estas chicas, el profesor, el faraón, nos recibieron con mucho cariño. Para mí ha sido una grata experiencia, ya que se ha venido trabajando muy fuertemente durante 3 semanas. Hemos hecho de todo para estar aquí, de verdad, porque nosotros venimos de Las Caobas, pertenecemos al Club Deportivo Arenazo. Ya para nosotros ha sido muy gratificante estar aquí, lograr el primer lugar, tanto en juvenil como en infantil. Pero la colaboración del profe Faraón ha sido ejemplar para nosotros, nos ha ayudado mucho en poder estar aquí. Y las chicas, nos sentimos muy complacidos en venir hasta acá, haber competido. Fueron competencias muy sanas, donde estas chicas han demostrado su gran valor, su desarrollo como atletas que son. Y entonces para nosotros ha sido de verdad muy gratificante. No tengo palabras que decir, sino muchas gracias al Club Deportivo El Abanico. Bueno, hay mucho, pero de verdad el lograr el primer lugar, tanto con las infantiles y las juveniles, ha sido maravilloso para mí. Para mí como profesor, que tengo 2 años en el Club Deportivo Arenazo, es primera vez que logro un torneo, un campeonato con las chicas infantiles. Ellas han venido jugando muy bien, se han venido desarrollando en cada torneo que hemos tenido, pero es la primera vez que logran un torneo, un campeonato, y para nosotros ha sido de verdad espectacular. Ese fue mi momento más especial de todo el torneo. Mi momento más triste, bueno, cuando me eliminaron a la mini boli. De verdad es que tengo un gran equipo mini boli, cuento con chicas de mucho talento, pero sencillamente son cosas que pasan, estamos destinados a ganar o a perder, y pues estamos para eso. Y ese día ayer, el día de ayer, nos tocó perder. Yo, el Club Arenazo tiene muchos, pero para yo como dirigente,
es el primero que consigo. Mi nombre es Jimmy Ayala, entrenador y dirigente del Club Deportivo y Cultural Arenazo. Faraón es excelente. Yo no habíamos tenido un contacto, sí nos habíamos visto de alguna vez así, pero nunca habíamos tenido una relación así personal, de profesor a profesor, y de verdad me siento muy complacido de haberlo conocido. Es tremendo profesor, un excelente profesor, un excelente ser humano, ama y adora a su club, y eso demuestra la calidad de persona que es. El mensaje es fácil. Hazte de deporte, lo demás no existe. El deporte es súper importante, y mientras estemos allí y los profesores estemos allí fuertemente, yo sé que este municipio va a crecer rápido, y tenemos 2 años creciendo con todo lo de la pandemia. Este municipio se ha convertido en una grandeza en lo que es la parte deportiva, sobre todo en el voleibol femenino. El alcalde, en conjunto con Amaury, han venido trabajando en la remodelación de todas las canchas que hay aquí, y eso de verdad ha sido algo muy maravilloso para todos nosotros, porque hasta yo me he beneficiado de este trabajo. Entonces, de verdad es excelente. Muchas gracias para todos ellos. Bien. Bueno, este torneo finalizó con éxito, empezó un buen pie y terminó un buen pie. Quedamos en tercer lugar, Arenazo ganó el primer lugar y La Muñeca segundo lugar, pero en el voleibol, como en todas las disciplinas del deporte, no hay perdedores. No hay perdedores, porque siempre la experiencia que nos llevamos son triunfos que logramos. Bueno, mi experiencia en este torneo es alguna rabieta que yo hago. ¿Qué te digo? Hasta el perder es una experiencia. Cuando perdieron la miniball fue una experiencia para mí, porque pensaba que la miniball iban a ganar, porque iban muy bien y son tremendas jugadoras. Ellas se llevaron la experiencia y yo también. Cuando yo veo a mi Chachi jugando ahí, cuando yo veo a mi Estrella jugando ahí, ese es mi momento más emocionante que yo tengo. Cuando una jugadora no hace lo que yo le diga que haga en la cancha. Al municipio de Santo Domingo Oeste. Deporte. Deporte es una disciplina. Pero deporte no es solamente en una cancha ni dos. En el municipio entero hay canchas deportivas que practican deporte. Practican deporte. Y hay que apoyar al deporte, a las instituciones privadas y públicas, a los funcionarios del gobierno, a todos. Deben de aportar un granito de arena a lo que es el deporte en Santo Domingo Este, principalmente al voleibol, porque es una pasión. El voleibol es una categoría que resalta lo que es el municipio de Santo Domingo Este. Solamente necesita de ti, empresario, solamente necesita tu apoyo para que este sueño se haga realidad. Bueno, el municipio sí me ha apoyado, no puedo decir que no. Me han apoyado algunos funcionarios públicos, me han apoyado algunas instituciones, como también me apoyó la tienda de Intro Evolution. Me apoyaron unas cuantas personas y yo me siento feliz por eso, porque ellos están aportando a lo mejor, que es sacar la juventud de la calle. La alcaldía me dio un respaldo tremendo. Lo primero que hizo fue pintarme la cancha. Eso fue lo primero que hizo. Para que el torneo se dé más bonito, me pintó la cancha. Y luego me cedió lo que es alguna bola de voleibol. Rututeando con Tomás. Sintoniza Rututeando con Tomás en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todo el lado. Hasta abajo del mar. Busca Rututeando con Tomás. Bueno, yo puedo decir sobre este torneo, primer torneo de voleibol que se inicia en el Abanico de Herrera. Por eso, la experiencia que yo tengo sobre varios deportes, porque no nada más es baloncesto, es que le suelto a la chica que pongamos un chin más de pasión, porque todos somos ganadores. Entendemos de que el voleibol es algo que se vive en la sangre. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Para jugar deporte tenemos que ser todo un equipo y llevarnos bien en la cancha, sea de voleibol, como de baloncesto, como de béisbol, todos los deportes. Porque para ganar necesitamos ser compañero primero. Y le damos gracias a Faraón, porque se ve que el primer torneo que se hace en el Abanico
se dio bien y fluyó bien. Bueno, tú querías que te hable de cómo narré. Bueno, yo había cogido un micrófono para narrar, pero lo que más me emocionó fue ver las chicas jugando. Todas, porque todas han aportado un grano de arena, ¿verdad? Tienen disciplina. Tú sabes que uno como dirigente también se deja llevar de las emociones. Uno quiere que ellas lo hagan todo bien, ¿me entiendes? Pero tú sabes que el poco tiempo que tienen y la poca experiencia que tienen, para la poca experiencia que tienen, para mí jugaron fenomenal todas, las tres categorías. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a varias chicas que tienen por lo menos alrededor de 5 y 6 años jugando voleibol, y para mí le dieron la talla jugando voleibol. Yeah.